Sí, amigos, yo tampoco tengo idea de qué esté pasando con Marvel, pero pues como nosotros necesitamos de Marvel para poder seguir viviendo, hoy les traigo este tag. Hola a todos, yo soy Navi y este es el tag del infinito, creación de mi amigo Strip Marvel. Que comiencen las preguntas. Y por cierto, Marvel Lieber and Proud, ¿cuándo fue tu primer contacto con Marvel Studios y qué fue lo que te enamoró del UCM? Ok, mi primer contacto con el UCM obviamente fue Iron Man 1. Y lo que más me enamoró del universo cinematográfico de Marvel, yo creo que fue el potencial que veía y obviamente la promesa, porque este era el inicio de un universo compartido de películas de superhéroes. Nunca se había visto algo así de ambicioso y eso fue lo que me atrapó. ¿Cuál es tu superhéroe favorito y el que menos te gusta del UCM? Mi superhéroe favorito del UCM, ya saben, es Doctor Strange, aunque Scarlet Witch está poquito abajo. Doctor Strange me encanta porque aparte de que es interpretado por mi actor favorito Benedict Cumberbatch, se me hace súper cool todo este rollo místico y su actitud en sí es muy pro. Scarlet Witch por su parte me gusta porque siento que es la representación de los mutantes en el UCM, ya que pues es hija de Magneto. Y el superhéroe que menos me gusta es War Machine. La verdad es que siento que es un Iron Man sin todo lo cool de Iron Man. Un personaje que en mi opinión podría no existir y las películas fluirían de la misma manera. ¿Cuál es tu villano favorito y el que menos te gusta del UCM? Mi villano favorito, ya lo saben, es Loki, el dios del engaño. Me gusta identificarme con él. Y el que menos me gusta, yo creo que es alguno de Iron Man. Creo que todos los villanos de Iron Man son malísimos, pero sí, yo creo que sí, los peores son los de Iron Man 3, ese fiasco de Mandarín y el señor Killian, fatal. ¿Cuál es tu película de orígenes favorita? Sin pensarlo dos veces, Doctor Strange. Scott Derrickson hizo un trabajo extraordinario al momento de adaptar la historia de orígenes de este gran personaje. ¿Cuál es tu top 3 de películas del UCM? Obviamente Doctor Strange, también me fascina lo que hicieron con Spider-Man Homecoming, o sea, Tom Holland es nuestro Spider-Man por excelencia, y en mi top 3 tiene que estar Avengers Endgame. No hay película de superhéroes más épica que esta. Aunque también soy muy fan de Civil War, gran película. ¿Qué película del UCM te ha decepcionado más? Sin duda alguna, Iron Man 3. Aunque Thor Ragnarok también me decepcionó bastante, pero digamos que Thor Ragnarok tiene más cosas que la salvan de mi decepción total, ¿saben? Iron Man 3 sí, ni cómo ayudarla. ¿Qué es lo que más te gusta del UCM y lo que menos? Lo que más me gusta, obviamente, es que todo está conectado, literal. Es lo que más me emociona de estas películas, que lo que vas a ver en una tendrá impacto en la que sigue y así. Y lo que menos me gusta, yo creo que es cuando desperdician escenas post créditos. O sea, las escenas post créditos se hicieron con un propósito y desde mi punto de vista todas tendrán que ser épicas, pero de repente nos salen con cada estupidez que me hacen enojar. Es un espacio épico desperdiciado. ¿Cuál consideras que es el momento más épico y el más emotivo del UCM? El momento más épico obviamente es el de Avengers Assemble en Avengers Endgame. ¿Y el más emotivo? ¿Cuál será? A mí la verdad es que me desgarra el de Peter Parker y Tony Stark en Avengers Infinity War, pero en tiempos de pandemia volví a ver Avengers Endgame y la verdad es que me llegó mucho el inicio de la película. Cuando el mundo está como que desolado y sin esperanza, dije, así me siento. Estuve como que muy emocional y yo creo que ahorita es el momento que más me llega. Sí, el inicio de Avengers Endgame. ¿Cuál es tu guardián de la galaxia preferido y el que menos te gusta? Nunca me ha puesto a pensar cuál es mi guardián de la galaxia favorito, aunque ahorita que lo pienso, yo creo que es Star-Lord. Se me hace bastante cool y me cae muy bien. Y probablemente el que menos me gusta es Drax. Como que nunca le ha agarrado bien a su humor. Sí, yo creo que Drax. ¿Cuál sería tu equipo ideal de Vengadores en el UCM? Solo puedes elegir 6: Doctor Strange, Scarlet Witch, Vision, Spider-Man, Capitana Marvel, y del Core 6 yo pondría a Thor. Ese sería mi equipo Vengador. ¿Qué evento de los cómics te gustaría ver en el UCM? Obviamente ya me conocen, soy el fanboy número 1 de los X-Men, así que muero por ver Avengers vs X-Men, una gran y épica historia de los cómics. Neta, ya nos surge ver a los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel. ¿Cuál es la película que más esperas de la siguiente fase? A estas alturas espero lo que sea, pero Marvel ya por favor saca algo. Pero la película que más me emociona es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. O sea, una película con mis dos Vengadores favoritos, ¿qué más le pido a la vida? Aunque amigos, también me emociona demasiado la cuarta película de Thor, Love and Thunder. Ver a la hermosísima Natalie Portman como nuestra Thor
¿Cuál es tu gema del infinito favorita y por qué? Yo diría que mi gema favorita es la del tiempo. Yo creo que por toda la conexión que tiene con Doctor Strange, y sería muy cool controlar el tiempo a voluntad, ¿no creen? ¿Qué personaje te gustaría ver en el futuro del UCM? Obviamente a mi Cyclops, líder nato de los X-Men, mi personaje favorito de todo Marvel. Y en general es mi superhéroe favorito. O sea, de todos los superhéroes que existen en el planeta, es Cyclops mi favorito. ¿Qué personaje serías del UCM y por qué? Yo creo que podría ser un buen Wiccan. He ido conociendo poco a poco al personaje y me ha gustado demasiado. Amo que sea hijo de Scarlet Witch. Él es un joven vengador, tiene todo el potencial para ser nuestro próximo hechicero supremo. Y cuando me puse mi cosplay, tuve una conexión especial con él. Así que elijo a Wiccan, a quien veremos en la serie WandaVision. Me urge. Me super urge. Y bueno amigos, por mi parte eso fue todo. Este fue el tag del infinito, estuvo muy divertido. Y ahora estaría increíble que ustedes aquí en los comentarios contestaran las preguntas. O igual y si se animan, hagan un video también. Todos en Marvel Studios podrán estar dormidos, pero hay que demostrarles que los fans estamos despiertos. Nos vemos en el próximo video, soy su fan, bye. Amigos, me siento Hannah Montana cuando alterno entre Marvel y DC Comics.